Capítulo 2. Al esperar en las tinieblas, no estamos perdidos ni estamos solos. Con o sin medicinas, hay otras cosas que pueden hacerse en medio de prolongadas tinieblas. Y me gustaría animarle en alguna de ellas. Será muy provechoso para el cristiano que lucha recordar que esos tiempos de tinieblas son normales en la vida cristiana. No quiero decir que no debemos tratar de vivir por encima de ellos. Quiero decir que si no logramos, no estamos perdidos ni estamos solos. Mientras nos aferremos a Cristo con una porción de nuestra fe, considere la experiencia de David con el Salmo 40, versos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El rey de Israel está en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Descripciones de su condición espiritual. La canción de alabanza viene, dice él, pero no está ahora en sus labios. Es como si David hubiera caído en un pozo profundo y oscuro, hundido en un lodo que amenaza su vida. Hubo otro momento cuando David escribió sobre este tipo de experiencia. Él combinó las imágenes del lodo y la inundación. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Salmo 69, versos del 1 al 2. En este pozo de lodo y destrucción hay un sentimiento de desamparo y desesperación. De repente, algo de aire, solamente aire, vale $1,000,000. Desamparo, desesperación, aparente desesperanza, el punto de ruptura de un exhausto hombre de negocios, el límite de exasperación de una madre de 3 niños que lloran constantemente, las expectativas imposibles de demasiadas clases en la escuela, el aplastante estrés de enfermedades crónicas, el ataque inminente de un poderoso enemigo. Es bueno que no sepamos cuál fue la experiencia. Eso hace que no sea más fácil vernos en el pozo junto con el rey. Cualquier cosa que provoque un sentimiento de desamparo y desesperación y amenace con arruinar o poner fin a nuestra vida, eso es el pozo del rey. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Luego viene el clamor del rey. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Una de las razones por las que Dios amó tanto a David fue porque clamó mucho. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Salmos capítulo 6, versículo 6. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmos 56, versículo 8. Ciertamente lo están. Bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5, versículo 4. Es algo maravilloso cuando un hombre quebrantado clama genuinamente a Dios. Después del clamor, usted espera. Pacientemente esperé a Jehová. Esto es importante saberlo. Los creyentes que claman para que el Señor los libere del pozo de las tinieblas deben aprender a esperar pacientemente al Señor. No se nos dice cuánto tiempo esperó David. He conocido a creyentes que experimentaron 8 años de debilitante depresión y salieron a la luz gloriosa. Solo Dios sabe cuánto tiempo debemos esperar. El profeta Miqueas experimentó una prolongada y dolorosa espera, y aunque moré en tinieblas hasta que el Señor juzgue mi causa y me sacará a la luz. Miqueas capítulo 7, versículos 8 y 9. No podemos trazar fechas límites con Dios. Él acelera o demora según le parece. Y su tiempo está lleno de amor para sus hijos. Oh, que podamos aprender a ser pacientes en nuestra hora de tinieblas. No quiero decir que hagamos las paces con las tinieblas.
Luchemos por el gozo, pero luchemos como quienes han sido salvos por gracia y guardados por Cristo. Digamos con Pablo Gerhard que nuestra noche pronto, en el buen tiempo de Dios, se convertirá en día. Deja al viento tus temores, pon en Jehová tu confianza, Dios atiende tus dolores y tu cabeza levanta. A través de las tormentas, con amor limpia tu vía. Espera en Él y esta noche pronto será hermoso día. Más allá de lo que los sueños, sus designios mostrará. Cuando contemplé la obra que provocó tu pesar, deja a su soberanía el decidir y ordenar, para que admirado veas cómo te guió en un andar. El fundamento de nuestra confianza cuando no podemos ver nuestra fe. Es absolutamente importante que en nuestras tinieblas ratifiquemos que la sabia y fuerte mano de Dios nos sostiene. Aun cuando no tenemos fuerzas para sujetarnos de Él, así era como Pablo veía sus propias luchas. Él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. La clave en este versículo es que todos los esfuerzos de Pablo por asirse de la plenitud del gozo en Cristo estaban asegurados porque Cristo lo había asido a él. Nunca olvide que su seguridad descansa ante todo en la fidelidad de Cristo. Nuestra fe crece y cae, tiene altibajos, pero nuestra seguridad no crece y cae, no tiene altibajos. Debemos perseverar en la fe, esto es verdad. Pero hay momentos en los que nuestra fe es del tamaño de la semilla de mostaza y apenas visible. De hecho, la experiencia más oscura para el Hijo de Dios es cuando su fe naufraga desde su propia visión. No desde la visión de Dios, sino desde la suya. Si es posible estar tan abrumado por las tinieblas que usted no sabe si es cristiano y sin embargo aún lo sigue siendo, todos los grandes médicos del alma han hecho distinción entre la fe y su plena seguridad. La razón de esto es que somos salvos por la obra de Dios que nos hace nacer de nuevo y nos trae la fe. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, San Juan 3:8. No somos salvos al generar nosotros mismos la fe y entonces hacer de esto la base para nuestro nuevo nacimiento. Es completamente al revés, lo que significa que Dios está en el fundamento de mi fe, y cuando ésta desaparece por un tiempo de mi propia vista, Dios está ahí sosteniendo su raíz en el nuevo nacimiento y protegiendo la semilla de la destrucción. Esto fue esencial en el cuidado del alma para Richard Baxter. La certeza de nuestra fe y de nuestra salvación, pero la sinceridad de la fe sí lo es. El que se entrega a Cristo será salvo, aunque él no sepa que es sincero al hacerlo. Cristo conoce su propia gracia cuando los que la tienen no saben que es sólida. Muchos se desaniman porque no saben que Dios les ha dado la sinceridad. La gracia es débil en los mejores de nosotros aquí. Y la gracia escasa y débil no se percibe con facilidad porque actúa de manera débil e inconstante y es conocida por sus obras, y la gracia débil siempre está unida a fuerte corrupción, y todo pecado en el corazón y en la vida es contrario a la gracia y la oscurece. ¿Y cómo puede alguno ante estos obstáculos mantener aún una plena certidumbre de su propia sinceridad? El propósito de Baxter aquí no es destruir el consuelo de un cristiano. Por el contrario, él desea ayudarnos a comprender en los momentos de nuestras tinieblas que no podemos estar seguros en Jesucristo, aun cuando hayamos perdido la visión de nuestra propia sinceridad. El testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios en Romanos 8:16 pudiera ser claro o apenas perceptible. Pero la realidad es inconmovible. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo capítulo 2, 19.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. Las palabras de Baxter son consejos fundamentales si queremos sobrevivir en la noche oscura de nuestra alma. Y esta noche llega para casi todos los cristianos, y cuando llega, debemos esperar en el Señor y clamar a Él y saber que nuestra propia acta de acusación otorgada en tinieblas no es tan segura como la palabra de Dios hablada en la luz. Cuando un hijo de Dios es persuadido de que no lo es. Los cristianos en las tinieblas de la depresión pudieran preguntar con desesperación: ¿cómo puedo saber que verdaderamente soy un hijo de Dios? Por lo general no están pidiendo que se les recuerde que somos salvos por gracia por medio de la fe. Ellos lo saben. Están preguntando cómo saber que su fe es real. Dios debe guiarnos para saber cómo responder. Y conocer a la persona nos ayudará a saber qué decir. Lo primero y lo mejor que podría decir sería: te amo y no te dejaré. En esas palabras, una persona puede sentir la presencia protectora de Dios que pudiera no sentir de otra manera. O segundo, podríamos decir: deja de mirar tu fe y mira tu atención en Cristo. La fe se sustenta al mirar a Cristo crucificado y resucitado, no apartándonos de Cristo para analizar nuestra fe. Permíteme ayudarte a mirar a Cristo. Leamos juntos Lucas capítulo 22, capítulo 24. Paradójicamente, si experimentamos el gozo de la fe, no debemos poner nuestra vista en Él. Debemos poner nuestra vista en la grandeza de nuestro Salvador. Tercero, podríamos enfatizar las evidencias de la gracia en la vida de esa persona. Podríamos contar nuestro propio sentido de su autenticidad cuando fuimos amados por ellos, y entonces recordarles sus propias aseveraciones con relación al Señorío de Cristo. Después dígales: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Este método no suele tener éxito a corto plazo, porque una persona deprimida es muy propensa a no tener en cuenta todas las buenas valoraciones de su propia condición. Pero puede ser valioso a largo plazo porque se alza como una esperanza objetiva y un acto de amor contra sus propias tinieblas subjetivas. Cuarto, podríamos recordar al que sufre que su demanda de una seguridad de tipo absoluta y matemática sobre su correcta posición con Dios es pedir mucho. Ninguno de nosotros vive con ese tipo de seguridad con respecto a cualquier relación en la vida, y eso no destruye nuestro bienestar. Como dice Baxter, ninguna esposa puede estar segura de que su esposo no la asesinará, lo mismo un niño de su padre, y sin embargo pueden vivir tranquilos sin temer eso. En otras palabras, hay un tipo de seguridad por la cual vivimos y es suficiente. Al fin y al cabo es un don de Dios. Uno puede imaginar a una esposa obsesionada con el temor de que su esposo la asesine o que durante la noche uno de sus hijos mate al otro. No hay suficientes argumentos que puedan quitarle el temor de esa posibilidad. Racional y matemáticamente es posible, pero millones de personas viven en completa paz con relación a estas cosas. Aun cuando no existe una seguridad absoluta, como que 2 más 2 es 4, la seguridad está basada en la experiencia positiva y en la estabilidad de la naturaleza dada por Dios. Es una dulce seguridad y un don de Dios. Así que le decimos a nuestro sufriente amigo que no demande en su relación con Dios el tipo de seguridad que no exige en otras relaciones de su vida. De esto deducimos que todos deberíamos fortalecernos contra las horas de tiniebla, de la depresión, mediante el desarrollo de una profunda desconfianza en la certidumbre de la desesperación. La desesperación es implacable en la certidumbre de su pesimismo. Pero hemos visto una y otra vez, en nuestra propia experiencia y en la de otros, que declaraciones absolutas de desesperación que hacemos en las tinieblas son notablemente poco confiables. Nuestras oscuras certidumbres no eran una garantía. Mientras estemos en la luz, cultivemos la desconfianza en la certidumbre de la desesperación.